¿Qué más, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien con ustedes, el maestro Fidel Pupilo Chess. Con fe y con fuerza, siguiendo aquí esta emocionante carrera del ogro de Bakú. Y bueno, recordemos que en el video anterior estábamos viendo la famosa quinta partida, considerada de las mejores partidas del primer match que jugó en ese camino al candidatos con Alexander Beliavsky. Un Garry Kasparov que comienza el match con 19 años, muy cerca de los 20, y Alexander Beliavsky con 29, 10 años mayor. El resultado del match, como podemos ver aquí, fue 6-3 a favor de Garry Kasparov. Se jugaba al mejor de 10 partidas, es decir, el primero en hacer 5 y medio gana. En los match, muchas veces se juega estrategia estilo tenis. ¿Cierto? Jugar con blancas es como tener el saque y jugar con negras y ganar es como romper el saque. En esa quinta partida, ¿cierto? Garry Kasparov gana con piezas blancas y se pone un punto por delante. Luego está unas tablas y viene la octava y novena partida que son decisivas. Aquí más o menos podemos ver cómo iba el match, ¿no? En la primera partida empataron, ¿cierto? Luego en la siguiente partida gana Kasparov rompiendo el saque. Luego otras tablas y luego Beliavsky gana igualando el marcador. Y luego la quinta partida Kasparov la gana y siguen dos tablas y viene la octava y novena ronda, donde en la octava ronda Kasparov con su amada India de Rey hace otra obra de arte en su estilo de sacrificio de peón para ganar la iniciativa. Increíble cómo Kasparov usaba esta estrategia para ganar sus partidas. Entonces, en la octava ronda le rompe el saque y se pone un punto por delante. Beliavsky quedó muy golpeado después de esta derrota y luego en la novena Kasparov con piezas blancas aprovecha su saque, digámoslo así en términos de tenis, y gana la partida. Hay que destacar que tanto Beliavsky como Kasparov se clasificaron a este match por el Internacional de Moscú, donde ocuparon primero y segundo lugar. Y como dato curioso, el Internacional de Moscú fue el primer y único Internacional de Kasparov en toda su carrera, y este fue el primer match de Kasparov en toda su carrera. Había que tener cuidado de que no le pegue duro el tema de la inexperiencia. Veamos qué pasó en esa hermosa partida donde Kasparov rompe el saque con su amada defensa, India de Rey. Aquí empieza la posición, Beliavsky inicia con D4, digamos con caballo F6 pronto, la India de Rey, luego de C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. El arma principal de Garry Kasparov para enfrentarse al peón dama. Una defensa bastante desequilibrante que permite que las blancas tomen bastante espacio con la estrategia negra de luego contragolpear ese centro a través de las casillas negras, aprovechando el poderoso alfil en G7 que domina las casillas en la gran diagonal. F3. Esta jugada es muy interesante, conocida como el ataque Samish, y es muy parecida en lo que en siciliano se llama ataque inglés o ataque yugoslavo. Normalmente la idea del maestro alemán, aprovechando de que G6 ya implicara un enroque debilitado por el punto de despliegue en H5, además de la casilla H6, cosa bien explicada en mi curso de ataque y defensa, el plan original de Samish era alfil E3, dama D2, seguido de enroque largo, para posteriormente lanzar una avalancha de peones destruyendo el enroque de las negras y con un mate fulminante. Muchas veces el alfil que está en E3, apoyado por la dama en D2, viene a H6 para cambiar alfiles y luego de un H4, H5 abriendo columna, entrar con un ataque de mate conocido como ataque pupilo chess. Es broma, pupilos, así lo llamo yo cuando juego del sistema. Ese es el plan original, pero luego también surgen otros planes con alfil D3, caballo G2 y enroque corto, y simplemente usar esta estructura como algo de formación Marossi y ganar espacio tanto en el centro como en el flanco de dama. Surgieron esos dos planes, aunque el plan original de Samish era alfil D3 con dama D2 buscando el enroque largo. En esta partida, Kasparov juega enroque corto, alfil D3, A6, interesante idea. Y aquí, Beliavsky juega alfil D3, dando a entender de que posiblemente su plan es el de caballo G2, enrocarse corto y simplemente usar el peón de F3, no como un pívot para el ataque, sino como un defensor de la posición en el centro. Y muchas veces el plan es más bien expandirse por el flanco de dama.
En esta posición, lo más común al estilo original de Samish hubiera sido dama de 2. Obviamente, sabiendo que el blanco va a enrocar largo, una idea interesante del negro es jugar c6, enroque largo, y rápidamente atacar con b5 buscando generar líneas abiertas en el flanco de dama. Esto generaría una posición de mucho contrajuego bastante típica en el ataque Samish. Pero Beliaski jugó alfil d3, y aquí Kasparov aplica su amadísima estrategia del sacrificio del peón en plena apertura con tal de lograr iniciativa, jugando c5. La verdad es un movimiento que muy difícilmente yo haría. Y digo difícilmente por decir, porque la verdad es que no lo haría. C5, yo obviamente jugaría primero caballo de B a D7, E5, caballo C6, son jugadas que se me ocurrirían, hasta caballo de F a D7 para C5, todo eso, pero C5 directo, entregando el peón de C5 así descaradamente, es una jugada que la verdad está lejos de mi forma de jugar. Ahora, viendo esta partida de Kasparov, viendo sus planes, viendo cómo gana, viendo cómo logra la iniciativa, sí podría decir la duda existencial. ¿Por qué yo no juego así si lo estoy viendo? peón por, alfil por peón. Beliaski dice, bueno, Kasparov, si quieres jugar con peón menos, vamos, que Capablanca ya lo dijo, no vale más peón de más que peón de menos. Y Kasparov le dijo, tranquilo, pupilo, que Capablanca dijo unas cosas, yo tengo otras que decir y la vida sigue. Caballo C6. Y caballo G a E2. Uno ve esta posición y uno dice, ay, ¿qué? ¿Por qué entregó el peón? Obviamente Kasparov no entrega el peón por ignorancia o por error, lo hace por algo. A partir de este momento es que realmente comenzamos a ver que el negro logra ganar cierta iniciativa. ¿Por qué? Porque ahora juega caballo D7. Es una buena jugada. Primero porque un caballo en F6, lo he dicho cientos de veces, está abanicado por un peón en F3. O sea que el caballo en F6 no estaba haciendo nada, a diferencia del de C6, que sí aporta muy buen control a las casillas centrales negras. Con caballo D7 atacamos el alfil. No parece la gran cosa, pero vaya contando como una jugada de ataque. Ver ahora cómo Kasparov, empezando con esta jugada, va a ganar la iniciativa. Alfil F2, muy natural. Caballo E5, ya esta jugada comienza a molestar, ¿no? Caballo D7, E5 atacando al alfil. No se puede simplemente jugar alfil C2 porque caballo por C4 y el negro feliz de la vida recupera su peón con una molesta posición presionando en B2 y este alfil sería extremadamente fuerte. Así que aquí Beliaski tiene que encontrar la manera de defender su alfil sin perder C4 y solamente encuentra la idea caballo C1. Ahora Kasparov hace una jugada muy disruptiva, ¿no? Disruptiva, una palabra que significa que se sale del orden natural de las cosas. Una palabra que significa que no, una palabra que significa que no es fácil verlo porque sale, ¿cierto?, de lo común y corriente. Y en esta posición, si yo no conociera la partida, jamás, digo yo, se me hubiera ocurrido la idea alfil H6. Uno ve y la ve fácil. Y dice, ¿por qué yo no juego así? ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando usted está en la partida y tiene que encontrarla por sí mismo, no es tan fácil, ¿no? Ahí sí se aplica aquel famoso adagio del dicho al hecho hay un buen trecho. Ahora, en esta posición, alfil H6 es otra jugada de ataque y van dos. Pupilo no ataca nada, el caballo está defendido. Claro, te toma alfil por C1, torre por C1, pierdes el alfil en D3. Por tanto, sí es una jugada que amenaza atacar. ¿Qué hacemos, Pupilo? Bueno, parece que Beliaski no quiso hacer lo más obvio, que era alfil E2, aprovechando que ya el caballo dio esa casilla. Y ahora el peón de C4 está defendido, esto está defendido, ya no está entrando por aquí nada. ¿Por qué Beliaski no quiso entrar aquí? Bueno, seguramente luego de dama por dama, caballo por D1, como para no perder el enroque, no le gustó nada la idea de caballo B4. Y miren cómo las negras en esta variante también están con la iniciativa que se mantienen atacando. Erda Pupilo va a meter un doble en C2, pero simplemente me enroco. Bueno, seguiría alfil E6 otra vez atacando. Y aquí, en esta posición, una jugada que haría cualquiera, que es B3, dando a entender que toda la posición ha quedado bien reforzada, es un error porque luego de caballo C2, única, torre B1, caballo A3, y si la torre vuelve a 1, alfil G7 con una poderosa amenaza descubierta. Por tanto, Beliaski parece que no quiere entrar en esta línea de retroceder. Y hace caballo D5, tratando de complicar el juego diciendo, aquí el blanco soy yo, tú no vas a atacar. Pero Kasparov le dice, bueno, pupilo, ese caballo en D5, la verdad es que tiene pinta de estar muy bonito, pero
tiene un gran problema. Es muy fácil de atacar. Simplemente E6. Una jugada que obviamente Beliaje tuvo que haber visto y su idea era jugar alfil B6. Pero Kasparov también calculó esto y tiene pensado jugar dama G5 aplicando una de las reglas más importantes de Pupilo. ¡Quítese y ataque! Recuerde que Pupilo dice todo lo que combine con atacar es bueno. Atacar y desarrollar, activar y atacar, quitarse y atacar, capturar y atacar, lo que sea y atacar. El ataque es el lema más importante en las enseñanzas de Pupilo. Enroque corto y la pregunta, oye Pupilo, ven acá, ¿cómo así que enroque? ¿No se deja un caballo? Bueno, el truco es que luego de peón por caballo, Beliaski tiene F4 atacando la dama. Dama H4, F por E5, recupera la pieza, pero aquí viene otra jugada muy fuerte de Kasparov que no ha dejado de atacar. Se lo voy a repetir porque a veces me cuesta estar mostrándolo. Miren, jugada de ataque, jugada de ataque, jugada que amenaza un ataque, jugada de ataque, jugada de ataque. Gana pieza. Entonces, la secuencia de jugadas de ataque le sirvió para ganar pieza, aunque es una ganancia temporal. Porque luego de dama H4, el contraataque de Beliaski viene, dama H4, F4, pero aquí viene otra jugada muy fuerte, porque quizás Beliaski pensó un peón por peón, pero Kasparov mete D4 admirada, dejando un poquito desconectado este alfil del juego. El peón en D4 es muy fuerte con la idea de un alfil en E3 seguido de caballo por E5. Y ese alfil en E3 es una jugada bastante fuerte. Y van a ver por qué Kasparov quitó su dama en H4. Aquí se juega caballo E2, alfil E3, jaque, rey H1 y caballo por E5. Oye, pupilo, pero ¿y el peón de D4 no se lo puede comer ni de alfil ni de caballo? Veamos, si alfil por D4, caballo G4 con mate en una, prácticamente obligando a H3. Pero luego de alfil por caballo F2, ganando porque tienes que entregar calidad y no hay mucha compensación por ello. Pupilo, y si come de caballo en D4 no funciona. Si come de caballo en D4 es el mismo problema. Llega caballo G4, te estoy dando un terrible mate de una. Pupilo, pero esta vez tiene caballo F3, defensa y ataque. Caballo F2, también defensa y ataque. Estás obligado a tomar porque si no te hago caballo por dama. Torre por, dama por, alfil por, dama por y otra vez Kasparov ganaría la calidad. Así que muy bien calculada toda la variante de Kasparov cuando le meten este F4 y dama H4. Ya él había visto la idea con D4 seguido alfil E3 y caballo por E5, dejando ahí la mortal amenaza caballo G4, que mínimo ganaría la calidad luego de H3 y caballo F2. Y además de eso, la posición del negro ha quedado un poco desconectada. Alfil C7, jugada de ataque, además que cubre el punto H2 y caballo G4. Y aquí Kasparov aplica una de las reglas básicas de Pupilo. La mejor defensa es el ataque, sí, pero esta es. Defiéndase, pero al mismo tiempo ataque. Mis jugadas favoritas. Kasparov defiende su caballo y al mismo tiempo ataca el alfil, que está un poco desconectado, así que entrega. Ya esto a Kasparov le da bastante compensación con el tema de la pareja de alfiles. Recuerda el concepto que tanto le he dicho yo, ¿no? En la pareja de alfiles, el alfil que más daño hace es el alfil que el oponente no tiene. Kasparov tiene un peón de menos, el blanco tiene aquí 3 y 3, 6. Kasparov no tiene ni siquiera un peón de menos, estoy equivocado. Kasparov no tiene ni siquiera un peón de menos, a ver, 3 y 3, 6, 3 y 3, 6, no. La verdad es que todo un éxito, el peón sacrificó en la apertura y ya ha sido recuperado, claro. El peón de E5, cuando es capturado, aquí se recupera el peón, lo había olvidado, qué pena. Luego de dama por E5, el blanco tiene una ventaja, no, el negro, que es la pareja de alfiles. Un alfil dominante en E3 y sobre todo que el peón en E4 es extremadamente débil y muy fácil de atacar. Por ejemplo, alfil D7 para alfil C6 con torre A8. Justo así sucede la partida. Dama E1 buscando dama G3. La dama en D1 estaba bastante inactiva mientras que la dama de Kasparov está centralizada. Alfil D7, dama G3, torre A, E8, caballo F4, alfil C6. Poniendo mucha presión en el peón de E4. Toda la maniobra de Beliaski llegó justo a tiempo para poder responder con caballo D5. Aquí Kasparov entonces comienza otra vez a molestar con ideas tácticas. Toma en E3 y mete torre E5 amenazando mate en una, la amenaza más contundente del ajedrez. Caballo por E3 es cierto que evita el mate, pero luego de D por E3 el peón de E4 cae y es un final bastante sencillo para un gran maestro. Por eso se prefiere G4 evitando el mate con torre H5, pero Kasparov, que cuando comienza a atacar te quiere volver loco, encuentra H5, dura jugada, aprovechando que no puedes tomar peón por peón porque torre por H5 es mate.
Además, si no haces nada, yo voy a tomar e insisto con torre h5. Caballo f6 jaque, un jaque que ya nos quita la mira del alfil en e3. Mire lo fuerte que es el alfil dominante, el alfil que el oponente no tiene. Rey y peón por peón. Y Kasparov juega torre h8 a mirada, insistiendo con la idea de torre por h5 mate. Por ejemplo, torre por h5, caballo por h5, torre por h5 mate. Recuerde muy, muy bien el concepto del alfil dominante, concepto que cada vez que puedo le recuerdo, porque es un concepto que yo sé que a nivel aficionado no se maneja. Es más, el nombre alfil dominante, la verdad, me lo he inventado yo y me ha gustado, porque en un libro no aparece. ¿Qué le ha parecido a usted? Dígame qué le aparece ese nombre. Yo cuando tengo el alfil, que el oponente no tiene la pareja de alfiles, yo enseguida digo en mi mente, este es mi alfil dominante, con este es el que más daño hago. G3, obviamente dándole al rey alguna salidita, ¿cierto? Pero en esta posición, la jugada G3 no era tan precisa como rey H2. Dice que era más precisa, pero la verdad es que rey H2 no era tan fácil de ver. G3 parece un poco más fácil. ¿Por qué G3 es dudosa? Porque abre la gran diagonal y ahora tenemos un alfil dominante y un super alfil aquí. Y este es el problema. Kasparov entonces encuentra la hermosa variante torre por H5 entregando calidad. A Kasparov no le entrega la mano, no le tiembla la mano, perdón, para entregar calidad a cambio de actividad. Caballo por H5, torre por H5, rey G2 y el truco del sacrificio de calidad es que se combina con esta potente jugada. F5. Ahora, la pareja de alfiles es extremadamente fuerte y ahora el alfil que no es dominante creo que está haciendo más daño en la gran diagonal porque se te amenaza un peón por peón terrible. Oye, pupilo, y si defiende con rey F3, mala. Peón por peón, calzón, alfil por E4, torre F5, jaque, aprovechando la clavada, tienes que mover el rey y se te cae el alfil. Dos alfiles por torre y un peón pasado es exagerada ventaja. Por lo tanto, el problema principal que tiene Beliaski es que no puede evitar F por E4 y va a quedar mucha compensación por la calidad. Pareja de alfiles y pareja de peones ligados y pasados. ¿Qué más le pide a la vida? Torre A, E1. Esa torre no tarda en entregarse ahí. En E3, peón por peón, alfil C2. Kasparov no para de atacar. Pupilo, hazme un recorder y mire. Digamos que cuando Kasparov juega aquí, todo el juego es en ataque. Digamos que aquí ya pasó el fuego artificial. Pa. ¿Qué logró Kasparov con su iniciativa? Recuperar el peón y quedar con par de alfiles. La partida entra otra vez a jugarse. Entonces Kasparov sigue jugando con ideas de ataque. ¿Cuál es la idea de ataque ahora? Ir por el peón de 4. La idea de ataque entonces viene así. Primero defiende la dama y juega alfil de 7 para jugar alfil C6. Luego en esta posición sigue las ideas de ataque. Mire que el juego de un gran maestro se basa en ideas de ataque. Cuando usted comprenda esto, su nivel tiene que dispararse. Dama por dama, peón por dama, torre 5, jugando con una idea de ataque, el mate. G4, H5, jugando con una idea de ataque, tomar y el mate. Rey G7, torre H8, jugando con una idea de mate, tomar, recuperar y después el mate, ¿no? Torre por peón. G3, torre por H5, idea de ataque, todos jaques ataque, todos jaques ataque, idea de ataque. Mire que yo le he dicho en todos los videos, me queda muy difícil estar diciendo ataque, 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 ataque. Pero yo quiero que usted lo entienda. A veces me devuelvo porque digo, no lo he explicado bien. Tengo que volverlo a explicar. Entonces, ataque. Oye, pupilo, ¿cuántas llevas? Un poco tonto, no las he contado, pero sigue atacando. Ey, pero ya estoy entendiendo, pupilo. Yo, ¿por qué no juego así? Porque no has aprendido a atacar. Tienes que atacar, pupilo. Pupilo, pero se defiende con B3. Síguele atacando, B5. Entonces, mire que el juego de Kasparov se basa en esto, en atacar, en la iniciativa. Torre por E3, esto es un error, pero claro, es la desesperación. Luego de peón por torre, torre 1, peón por, torre por E3. Llegamos a un final donde Kasparov tiene un peón de más, pero es una posición ganada, como pueden ver aquí, si les pongo la barra. Miren cómo la barra se fue y está dando 4.4 negativos. Oye, pupilo, ¿por qué da tanta ventaja? Pues resulta y pasa de que el peón central de E4, sumado a que el rey negro puede penetrar en la posición fácilmente, es una ventaja clara en el final. La verdad es que me sorprende que sea tanto, 4.4 por un solo peón. Pero entonces, pupilo, ¿y ahora qué hacemos en este final? No importa que sea un final, sigue atacando, torre B4. Oye, pero qué locura con Kasparov, man. Ey, déjame tranquilo, Kasparov. Yo imagino los rivales de Kasparov. Déjame jugar así sea una. Torre B3. Y Kasparov dice, ni una. Otra vez ataque. Recuerde, todo jaque es ataque. Todo jaque es ataque. Ey, ¿cuántas de ataque lleva? Ya yo perdí la cuenta. Van más de 10.
Rey E1 y A5. Claro, toda esta maniobra fue exquisita para que el rey no pueda jugar hacia adelante. Es un bárbaro. El rey del blanco ha quedado prácticamente fuera de juego y el rey del negro está entrando sin problemas a la posición centralizada. Esta es la ventaja de un gran maestro que te puede jugar fuerte las tres fases del ajedrez: apertura, medio juego y final, aplicando la famosa frase de Rudolf Spielmann: en la apertura soy un libro, en el medio juego soy un mago, en el final una máquina. Bueno, cuando ellos decían una máquina, daban a entender precisión, pero no existía el módulo cuando él dijo eso. Hoy en día la frase se puede cambiar: en todas las fases soy un módulo. O sea, hay una máquina. Qué tanto mal, qué tanta vaina. La máquina, todo. Muy bien. Bueno, A5, manteniendo ahí la tensión. Y claro, el blanco está completamente tieso. Y en cambio, el negro simplemente va a avanzar el rey. O sea, que el alfil se quitó de B1. Eliminamos un poquito a los capablancas, la hojarasca del tablero. Y luego la entrada del rey es mortal. Vamos, que nos vamos. G5, obviamente, no puedo dejar mi peón ahí triste y confundido. Así que tengo que hacer primero esa. Miren cómo el rey blanco trata de moverse por la esquinita para adelantarse, pero esta jugada entra ganando tiempo. El alfil tiene que quitarse y luego el rey D4 es ventaja decisiva. Aquí en la computadora, como pueden ver, la barra está ya en el tope del negro, marcando 8.2 a favor de las negras. Dice, por ejemplo, que a cualquier retirada del alfil va a seguir el movimiento rey D4 con un final ganado sin muchos problemas. Muy bien, pupilos. Una hermosa partida, ¿cierto? Que a ustedes les gusta que yo les repase las jugadas de ataque, ¿cierto? Vamos a repasárselas. Vamos a repasárselas. No lo voy a poner en interactivo, las voy a repasar. ¿Cuándo Kasparov comenzó a atacar? Bueno, comenzó a atacar cuando mete caballo de 7. Vamos a contar. Una. Caballo de 5. Dos. Alfil H6. Tres. Amenaza alfil por segundo. E6. Cuatro. Quítese y ataque, dama G5. Sí. Peón por caballo. Bueno, esas cinco jugadas de ataque le valieron para recuperar su peón, porque la línea que sigue es forzada. F4, dama H4, peón por B4. Y ahora Kasparov mete alfil E3 y caballo por E5. No está todavía en secuencia de ataque, ¿cierto? Pero ganó la iniciativa temporalmente. La perdió, pero recuperó el peón logrando un peón pasado en D4, par de alfiles y posición más activa. O sea que la iniciativa no se fue por nada. Jugada de ataque, boom. Y ahora todo el juego es basado en la idea de ataque a la debilidad. Beliaski tuvo que haber pensado mucho para encontrar esta maniobra de dama E1, dama G3, caballo F4 y caballo E5. Si no encontraba, simplemente iba a perder el peón en D4. Entonces, alfil D7, pensando en una idea de ataque. Torre AE8, defensa y ataque, porque defiende de 5 y va por el peón de E4. Jugada de ataque, captura pensando en una idea de ataque. Vamos a contar a partir de aquí. 1, 2, amenaza peón por. Ahí no cuento. 3, amenaza torre por peón con mate. 4, 5, 6. Seis jugadas seguidas, que ataca mucho. Sigamos contando. 7, 8, 9. ¡Ey, qué locura! Aquí no cuento. ¿Se perdió la iniciativa, pupilo? Sí, pero tuvo que entregar la calidad. O sea, le saca algo la iniciativa. Tuvo que devolver. Y otra vez sigo atacando. 1, 2, 3. Y mantengo la posición ahí. Igual la torre no se puede quitar. Cuando el alfil se quita, ahora sí cambio la torre y mi rey entra previo G5 a la posición con final ganado. ¡Ey! Es un monstruo del ataque. O sea, ¿yo por qué no juego así, pupilo? Si estoy estudiando. ¿Y usted por qué no juega así si está viendo al pupilo explicar? Es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? He visto que en los comentarios la frase ha gustado mucho. Y no crean que la hago en broma. Yo me la pregunto. O sea, yo digo, ¡ey! Me he estudiado las partidas de Tal, de Fischer, de Palanca, de Kasparov. Pero cuando voy a jugar con las mías, que son unas marranadas. O sea, ¿yo por qué no juego así? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como les dije, ¿no? Para modelar el juego de alguien se deben estudiar al menos 50 de sus partidas. Ya mi curso de Kasparov, ¿cierto? Que hasta ahora, la verdad, solamente lo ha adquirido mi amigo Josué de México, que no se pierde un curso de pupilo, pero parece que los demás están durmiendo. Estarán esperando el fin de mes para comprar su material de pupilo, ¿no? Pero este curso trae 64 partidas analizaditas de Kasparov. Y estamos en eso. Y como les digo, el curso de Kasparov
por la serie de Kasparov se va hasta el otro mes, porque ya estamos aquí a finales de septiembre y apenas voy por Beliaski. Luego me falta el match con Kornoich, la final con Smilov, el primer campeonato mundial con Karpov. Y recuerden que jugó en el 84, en el 85, en el 86, en el 87 y en el 90. O sea, me falta mucho de Kasparov y vamos para adelante. No hemos ni siquiera analizado la inmortal de Kasparov contra Topalov en la PIR. Por tanto, si a usted le gusta Kasparov y le gusta el ataque, se va a dar gusto con Vupilochev en estos meses, porque vamos con fe y con fuerza. Déjeme su comentario sobre qué le parece. Si usted quiere saber mi catálogo de cursos, recuerde que ahí están mis redes sociales y ahí está mi WhatsApp, donde usted puede escribir más 57, el código colombiano 306-33-6462. Entra a mi WhatsApp, dele a mi perfil y le va a aparecer el catálogo de mis cursos. Los precios están en Colombia, pero hoy con Google usted pone pesos a cualquier moneda y le sale la transferencia y usted sabe cuánto sale para eso. ¿Usted lo quiere pagar? Yo le mando enlaces de pago que le faciliten a usted el envío y le doy el acceso al curso, que es un acceso completo, permanente y es un plan de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estudiar 64 partidas de Kasparov bien analizadita, eso se puede demorar hasta 2, 3 meses. Eso ya es un plan de entrenamiento. Vamos con fe y con fuerza, Bubilo. ¿Quién dijo miedo? Estamos en la buena. Y recuerden que el mundo es de los que estudian. Espero su like, su comentario y comparta. Porque Kasparov sigue con fe y con fuerza. Y entre más partidas de Kasparov vemos, más nos preguntamos. Yo no juego así. Pero ¿quién dijo miedo? Con tal de jugar por lo menos un poquito parecido a Kasparov, creo que vamos bien. En la buena. Se la bien, bye.